Susana, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo anda? Buenos días. Bueno, gracias por el espacio que nos están brindando. Bueno, ¿cómo le comento cuál es la iniciativa de esta jornada? Bueno, nosotros en Libertador, en el Instituto Popular en Progreso, tenemos la carrera, que es la Tecnicatura en Automatización y Robótica. Está cursando en su segundo año. Uh-huh. Y los alumnos ya están, digamos, con la visión de participar en los campeonatos nacionales de robótica. Uh-huh. Tuvimos la oportunidad este año de participar en Salta. Y la idea era justamente que los propios alumnos pudieran tener un nexo, un vínculo con otras instituciones que están en la misma temática. Claro. Entonces, esta primera jornada no solamente va a nuclear lo que son los trabajos que trabajan nuestros alumnos, sino otras instituciones de la provincia y también de las provincias, por ejemplo, Tucumán, que viene también algunas instituciones a mostrar los avances que están trabajando ellos desde los institutos técnicos. Bien, ¿está destinada para alumnos de nivel terciario o universitario o también pueden participar del secundario? No, en este caso la jornada está pensada para todos los niveles. Ajá. Porque vamos a presentar robótica para nivel inicial, ajá, para primario, secundario y terciario y hasta bien, la tercera edad. Ah, bien, va a cubrir todo. Va a abarcar todo, sí. Bueno, me parece, Analía, una temática, como decíamos recién, muy importante, que ha avanzado mucho en el aula, que ha avanzado mucho en la parte educativa en nuestra provincia. Los alumnos han expresado su necesidad, sus ganas de avanzar en conocimientos de robótica, y esto se ve reflejado también en las tecnicaturas o en el conocimiento de los más chicos. Sí, mucho, porque por ejemplo estamos implementando proyectos que tienen que ver con el aprendizaje, lo que es el cuidado del medio ambiente desde el nivel inicial. Ajá. Por eso, en el caso del secundario, vamos a participar esta jornada conjuntamente con el Colegio Técnico de Minas Rieta, que también está trabajando con ahí robots. Funciona, ¿no? El ahí Programa Progreso ahí funciona, ajá, justamente. Este caso, esta actividad se va a realizar en forma conjunta. ¿Y en la Escuela claro. Técnica también se realizan temáticas o se tocan temáticas de robótica? Sí, uh-huh, justamente. Ellos están presentando lo que es un pequeño robot que le va a permitir a tener la automatización de ciertos procesos industriales. Bien, ¿y cómo, ajá, tienen que hacer los interesados para participar? ¿Tienen que ser a partir de alguna institución o puede ser de manera privada? Personal, alguien, ajá, que... No, la entrada es libre y gratuita. Ajá. Es decir, que cualquier persona o público en general quiera ingresar, totalmente va a tener una serie de guías que son, uh-huh, parte de los organizadores para que le indiquen de qué se trata cada stand y para que vayan disfrutando los trabajos que vamos a exponer. Bien, pero los stands, por ejemplo, para realizar la muestra, ¿ya están los cupos cerrados o uno se puede seguir inscribiendo para mostrar sus trabajos? Por lo general, nosotros lo cerramos por una cuestión organizativa. Ajá, bien. Sí, teníamos la presencia de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, teníamos a lo que es el Centro de Innovación también de la empresa Ledesma, hicimos la invitación a instituciones que estén relacionadas con la Liga Nacional de Robótica, que era la idea de que traer a Jujuy este tipo de, digamos, de novedad para que la gente sepa que estamos trabajando ya desde Jujuy. Claro. ¿Dónde y cuándo se va a realizar esta primera jornada regional de robótica? Se va a hacer en el complejo deportivo de la Escuela Técnica. ¿En Libertador? En Libertador. Bien. Y va a ser desde las 8 a 13, no hay ninguna inscripción. ¿Cuándo? El sábado 31. Bien, ajá, bien, el sábado. Un muy buen plan, entonces, para... Yo justo voy a Libertador, yo soy de Libertador, profe, no sé si me conocía. Voy qué justo bueno. El viernes a Libertador, así que por ahí capaz que... ¿El sábado de qué hora, De 8 a 13 horas. De 8 a 13 a la mañana, bueno, ahí está, para bien. Llevarlo a Mateo. ¿Y podemos, profe, podemos adelantar quiénes van a estar exponiendo en este caso? Sí, podemos adelantar. Digamos, las frutillas del postre van a ser el Instituto Técnico Belgrano, que está viniendo justamente con son los únicos, vendrían a ser los penúltimos campeones nacionales de robótica. Ay, qué bueno. Ajá. ¿Ellos de dónde son? De Tucumán. De Tucumán. Sí. ¿Trayendo algún prototipo, algo especial? Van a mostrar lo que es primero las distintas competencias, las distintas líneas de competencia para los torneos, y van a mostrar también, dar conocimiento si Jujuy quiere ser sede de la Liga Nacional o el campeonato para el próximo año. Claro, y además también importante. Habrá exposición de trabajo, ¿no? De los que realizan los alumnos de los alumnos de primero y segundo año de la Tecnicatura, que justamente están mostrando, son los, ajá, proyectos que van a mostrar, y algunas otras novedades para, en este caso, que estamos indagando a lo que es la tercera edad. Ahí estamos, ¿no?, viendo algunas imágenes, algunos proyectos. ¿Nos puede contar, profe, más, sí, o menos de qué se trata? Uno de los proyectos, comenzamos con lo es un brazo robótico. Ajá. La intención es trabajar con todo lo que es material reciclado. Ajá. Sí, siempre haciendo hincapié, profe, al tema de cuidado del medio ambiente. Exactamente, ¿no? Hincapié en este caso. Y también estamos trabajando con lo que era parte de educación vial, por eso ven los semáforos. Sí. Semáforos ya situados en lo que es la ciudad. Claro. Es decir, como que estamos contextualizando dentro de lo que es la localización.
Bien, ¿y cómo está la tecnicatura en robótica en Libertador? ¿Hay muchos chicos, hay muchos interesados? Bueno, actualmente tenemos una matrícula de más de 40 personas. Ajá. Ah, sí. O sea, una importante cantidad de alumnos. Exactamente, digamos. Sí. Y lo que es como la única oferta que tenemos de lo que es la región, así que tenemos mucha. Y lo que es lo novedoso es que también está implementado este año el bachillerato con orientación en programación y robótica. Ajá. Así que estamos ya con el nexo, en este caso la empresa Ledesma, que nos está auspiciando este evento, también dar curso de robótica para niños, así que hay como una vinculación, lo que es el trabajo mancomunado, digamos. Es importante, ¿no?, también que se lleve este trabajo en robótica o estas temáticas en robótica al interior de la provincia, porque sabemos que acá en Capital sí tenemos, por ejemplo, Infinito por Descubrir, sí, que brindan talleres para los más chiquitos, para adolescentes, pero quizás la gente del interior no se puede acercar hasta Capital una vez por semana, dos veces por semana para participar de esos talleres. Creo que es importantísimo que el interior también, ¿no?, empiece a interiorizarse con estos temas. Sí, que haya talleres y que haya tecnicaturas, por ejemplo, en robótica, y que además puedan hacer este tipo de eventos para mostrar lo que hace el interior de la provincia también, ¿no? Sí, lo estamos orgullosos en realidad con nuestros alumnos, han aprendido bastante rápido. Creo que esta es la innovación, la idea de que el robot existe, es una realidad de futuro, no. Ya está, ya lo estamos trabajando. La intención es que nuestro objetivo es que la robótica ayude a la comunidad. Claro. Entonces, eso es lo que estamos, digamos, apuntando dentro de la tecnicatura. ¿Y qué dice la gente de Libertador? Porque muchas veces hemos escuchado, no, los robots nos van a sacar a los humanos y va a ser un mundo de robots. ¿Qué dice la gente de Libertador, los vecinos? ¿Qué opinan de esto? Bueno, esa siempre se da con la cuestión negativa de la robótica. Se dice que es el reemplazo del humano. Uh-huh. En realidad no es así. El robot lo que hace es agilizar la tarea, pero en este caso hay áreas o hay ámbitos en el cual no puede ser reemplazado por la robótica. Hablamos desde la medicina, hablamos desde la educación. Si en el futuro quizás tengamos profesores, pero necesitamos el humano, el que lo maneje, el que lo programa. Entonces lo que sí hay que hacer es buscar la especialización, uh-huh, es buscar, como dice, innovar, empezar, porque ¿de dónde nacen las ideas? Del humano. Claro, el robot no le van a hacer ideas al robot. Algunos pueden refutarme y decirme que ya nació lo que es la inteligencia artificial y todo demás, pero quien hace toda la base es el humano. Claro. Así que, por esa parte, y además lo que hacemos nosotros es hacerle actividades que le hacen ver la ventaja que va a tener al hacer uso de esta tecnología. Profe, recién hablaba de los semáforos y de la semaforización en Libertador, y que están trabajando ustedes desde la tecnicatura con esto. ¿Se tiene pensado trabajar de manera, no sé, mancomunada con el municipio de Libertador para trabajar justamente sobre, no sé, el reciclaje? Poner en práctica, si o se poner, quiere, poner en práctica lo que están haciendo ahí en la tecnicatura. Se está pensando, como ya empiezan con las prácticas profesionalizantes, hacer los convenios con las distintas instituciones, no solo el municipio, para mostrarlo y, digamos, llevar lo que aprendieron los chicos para que hagan uso. Así que sí pensamos en la cuestión de educación. Orientamos a distintas vías, educación vial, educación ambiental, uh-huh, y también ahora apuntamos a lo que es la parte comunitaria. Bien, ahí está, abarcan distintos temas para que nadie se quede afuera. Profe, ¿podemos repetir día, horario y lugar donde se va a realizar esta jornada de robótica? Bien, va a ser este sábado 31, el de las 8 a 13 horas, en el complejo deportivo de la Escuela Técnica, Herminio Rieta. Bien, entrada libre y gratuita. Sí, va a haber diferentes stands, van a haber muestras de los trabajos que están realizando los alumnos de la tecnicatura en robótica, así que viene gente de Tucumán así que un fin de semana importante para Libertador ahí para aprender un poquito más de la robótica. Hay muchos alumnos interesados en participar, profe, en eventos, en competencias a nivel nacional. Sí, hay mucho, como dice, talentos. Jujuy de por sí tiene mucho talento. Así que queremos aprovechar y justamente este va a ser el evento que le va a permitir hacer la conexión, porque quizás el año que viene seamos sede del campeonato de robótica. Y qué avance también, ¿no?, para nuestra provincia ser sede de un campeonato nacional de robótica, que vengan todos los exponedores acá a nuestra provincia. Creo que también eso abriría un panorama, un abanico de oportunidades distintos. Exacto, es lo que buscamos. No solamente buscamos que sea el campeonato, sino que se aproveche lo que es las valiosas aportes que tienen los alumnos y que ellos mismos tengan este tipo de experiencia. Profe, ¿qué le falta a Jujuy como provincia para
ser referente en robótica. ¿Podría Jujuy llegar a ser referente en el ámbito de la robótica, en el tema robótica? Sí, puede serlo. Lo que se requiere, y soy en esta parte voy a ser sincera, uh-huh. es el aporte económico, porque los equipos, el equipamiento no es... Es caro. Claro. Uh-huh. Por lo general, esta tecnicatura ha estado, bueno, bajo todo lo que es los profesores que han conseguido, los proveedores que conseguimos a través de estos nexos, pero el equipamiento necesitamos que nos... provean esa parte. Sí, bueno, nosotros hablábamos, ¿no?, del equipo Pachamama, este equipo que nos está representando a nivel nacional, y nos comentaba que, por ejemplo, el kit para armar el proyecto salía 150.000 pesos. Eso, exactamente. Entonces, bueno, que le han traído un kit especial para armar el proyecto y para poder participar el fin de semana. Mañana, es viernes, sábado y domingo van a participar en Buenos Aires, así que la verdad que está bueno también que vaya gente, pero ojalá que también la gente del interior se pueda mostrar, claro, que es lo que venimos hablando, porque por ahí mucho capital, que está bueno, no digo que esté mal, pero digo también el interior hay mucho material humano, como se dice siempre, para mostrar y para avanzar más en robótica o en otros ambientes. En programación también. Sí. También tenemos nosotros, somos representantes del Torneo Argentino de Programación. Claro. Justamente están trabajando en paralelo las dos tecnicaturas, tanto la de software, tecnicatura de desarrollo de software, con la de robótica. Ah, bien, claro. Bueno, profe, gracias por haber venido. El sábado. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa el sábado. Sábado de 8 a 13 en el polideportivo de la Escuela Técnica Hermina Rita y el Libertador General San Martín, esta primera jornada regional de robótica. Profe, gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes.